Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entremetía entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a ver, solamente paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañado! ¡Con el bañado y con la paella! ¡Ay, el cocinero! ¡No vea! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último, que cuando ya salió la vida en de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.